Aleluya, 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 aleluya. Este es mi mandamiento, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. This is my commandment, says the Lord. Love one another as I have loved you. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Hace algunos años atrás le preguntaba a un joven si tenía vocación. Y el joven me contestó, de ninguna manera. Pero le pregunté a otros jóvenes del mismo grupo, cada uno individualmente, si tiene vocación, y todos me dijeron lo mismo, de ninguna manera. A un joven en particular le dije, mire, en la farmacia CVS tienen un kit que hace una prueba genética, a ver si tiene genes para sacerdote. Si usted coge esa prueba y sale positivo, ¿se hace sacerdote? Y me dijo, absolutamente no. De ninguna manera. Absolutamente no tengo vocación. So I spoke with a couple of youth and I asked them the question, do you have a vocation? And they said, absolutely not. And I think the difficulty here is the understanding of what vocation is all about. Sin embargo, en la primera lectura, San Pablo nos dice a todos y nos hace una exhortación a vivir la vocación que hemos recibido. San Pablo dice, yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. ¿Cómo van a seguir una vocación si no tienen vocación? Lo cierto es que todos tenemos una vocación. The truth is that we all have a vocation.
And this is what St. Paul is telling us in the first reading. As a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you receive, worthy of your vocation. El dilema que encontramos es un malentendido de lo que es una vocación. Pensamos que solo aplica a sacerdotes, a diáconos, o a hombres y mujeres consagradas, pero olvidamos que cada uno de nosotros tiene una vocación. Pensamos que la vocación, y confundimos la vocación con una ocupación, con un trabajo, y la vocación es mucho más que solamente una ocupación o un trabajo. The dilemma here is a misunderstanding of what vocation is all about. Vocation is much more than just an occupation, just a job. It is a calling. It is a calling from God that is and resides deep in our hearts. Todos tenemos vocación. We all have a vocation. La vocación tuya y la vocación mía está fundamentada en una realidad sacramental, en el bautismo. A partir de la vivencia bautismal, cada uno no solamente está llamado a la santidad, sino también a la responsabilidad de ayudar a salvar al otro. Ahí está la vocación. Entonces, en lugar de preguntar si tienen vocación, hay que preguntar cuántos de ustedes están bautizados, porque ahí está la vocación. Tener conciencia de esa vocación es una realidad vital para la Iglesia. La Iglesia no puede cumplir su misión si no reconocemos nuestra vocación. En otras palabras, la Iglesia alcanza la plenitud de su misión cuando cumplimos con nuestra misión. Our calling, our vocation is rooted in our baptism. And the church fulfills its mission when we fulfill our calling. A partir de la vivencia bautismal, cada uno no solamente está llamado a la santidad, sino que también tiene responsabilidad de ayudar al prójimo, de salvar al prójimo. Y salvar al otro es un acto de amor. Por eso nuestra vocación es una vocación de amor. Amar al otro es amar lo que Dios ama. Es tan importante este llamado de amor que nuestro Señor no deja que sea una opción o una alternativa. Jesús dice, les doy un mandamiento. Jesús no dice, les doy otra alternativa. Le dice, les doy un mandamiento. Así como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Our calling is to holiness and to each other. This is why our calling, our vocation, is one of love. It is so vital that Jesus does not give us an option to love one another. He makes it a command. This is my command, love each other. Pero qué difícil se nos hace cumplir diariamente con este mandamiento. Para ello, necesitamos personas que ilustren con su vida este mandamiento de amor. Personas que con su ejemplo nos inspiren a cumplir con nuestra vocación. Por eso, todos los sacerdotes y los diáconos aquí presentes queremos ser ejemplo para ustedes. Fulfilling a vocation is very difficult, and we need examples to help us, to inspire us. As priests and deacons, we thrive to be examples of that calling. Yes, we will help in guiding you, but also we are hopeful that we inspire you as well. Hace unos 15 años atrás, tuve la oportunidad de ver el comienzo del despliegue de la vocación del Padre Carlos. Recuerdo muy bien el momento
porque me tocó predicar en su primera misa en la parroquia de San Pablo en Tampa. Y en aquel momento yo hice una profecía, y quiero repartir esa profecía hoy. Dije en aquel momento que cuando el padre Carlos tocara ser párroco, se le empezaría a caer el pelo. Y como ven, esa profecía se cumplió. So 15 years ago, I had the opportunity and the grace of being able to preach at Father Carlos' first mass at St. Paul in Tampa. And I threw out a prophecy, which was that once he became a pastor, that his hair would fall off. And you can see that that is the case. Pero también hoy quiero hacer una segunda profecía. Quien sigue la trayectoria de la vida sacerdotal del Padre Carlos ve en él un paralelo con las palabras de San Pablo. El Padre Carlos y todos los sacerdotes y diáconos aquí podríamos decir, yo, el ministro de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Cada sacerdote y cada diácono les exhortamos a que se muestren dignos de esa vocación que han recibido. Today I dare share another, a second prophecy, that following Father Carlos' calling and the calling of all the priests and deacons present, they would all say, I, a minister of the Lord, urge you to live a life worthy of the calling you have received. Celebramos los 15 años del sacerdocio de Padre Carlos, pero también celebramos un ejemplo vivo de la vocación, de una vocación de entrega, de una vocación de obediencia a los planes de Dios, de una disposición a dar las energías y el amor el uno al otro. We celebrate today Father Carlos' 15th anniversary of priesthood, but we also see through his vocation how passionate he is about his calling. A través de la vida de Padre Carlos ha habido momentos que son inspiradores. No sé si ustedes saben, el Padre Carlos, cuando estaba en escuela superior, cuando estaba en high school, se enamoró de una chica bellísima, una muñeca, una mujer que podría ser un modelo. Yo pensé, ahí mejoramos la cría en la familia. Sin embargo, el Padre Carlos tuvo la audacia de decirle, yo te quiero mucho a ti, pero también siento un amor mucho más grande, y es el amor a Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que amamos a Dios a esos niveles? Eso es vivir la vocación. So Father Carlos, during high school, met this young lady, and they fell in love. This young lady was a doll. She was beautiful. She could have been a model. And in that love, Father Carlos told her, you know, truthfully, I do love you, but there is a more powerful love in my heart, and I have to follow that love. How many of us can say that in our hearts, we love God with that same intensity? El Padre Carlos también se ha mudado de 8 parroquias en 15 años. 8 parroquias en 15 años. Y no es porque se ha portado mal. Todo lo contrario, es porque se ha portado demasiado bien y lo usan para resolver dificultades. Por lo tanto, en el promedio, es una mudanza cada año y medio. No en balde tiene una trailita. No en balde tiene un mobile home. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir a Dios Padre, aquí estoy, envíame cuando tú quieras y donde tú quieras? Eso es vivir la vocación. So Father Carlos has been moved to 8 parishes in 15 years. That's an average of a year and a half at every parish. But you know, how many of us can say, here I am, Lord,
Send me wherever you desire and whenever you desire. El Padre Carlos, además de trabajar como asociado aquí en la parroquia de Santa Cecilia, también es director y fuerza motriz de la Fundación de Schoenstatt Tampa Bay, un movimiento mariano de alcance internacional. Dos trabajos full time, tanto en la parroquia como en Schoenstatt Tampa Bay. Eso es vivir la vocación. ¿Cuánto de nosotros gastamos energías en otras cosas que no son para el bienestar del uno y el otro y para la edificación de la iglesia? So Father Carlos works as an associate here at St. Cecilia, but also works as a power behind building and founding Schoenstatt Tampa Bay. Two full-time jobs. So how much time do we spend, each of us, within our vocation, on building community, on building church, on helping in our parishes? Quien sigue la trayectoria de la vida sacerdotal del Padre Carlos entiende la exhortación de San Pablo y el mandato de Jesús. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Those that follow Father Carlos' calling understand St. Paul's exhortation. As a prisoner of the Lord, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Those that follow the vocations of our priests, that follow the vocations of our deacons, understand St. Paul's exhortation. Así como el Padre me ha amado, también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. As the Father has loved me, so I love you. Now remain in my love. You know, I would ask that if we could all stand and congratulate Father Carlos today in his 15 years of priesthood. Creo que todos debemos ponernos de pie y agradecerle el regalo que Dios nos ha dado en la vocación de Padre Carlos y los sacerdotes que hoy le acompañan.